pero hay algunos temas que no despiertan popularidad y que yo interpreto que son los papás de la casa, los pastores, en el caso del pastor Carlos, en mi caso este trabajo que tenemos los sábados, para enseñarlos y compartirlos, aunque esto genere algún grado de incomodidad, pero uno lo hace con el espíritu de bendecir a la juventud y desarrollar un carácter paternal sobre ustedes, para que Dios los bendiga y para que les vaya bien, y tal vez advertirle de algunas cosas que por razones de la vida a lo mejor uno vivió, o si no las vivió, las vio, y entonces el paso de los años te da a lo mejor un poquito la experiencia, no sé si experiencia, pero mejor una visión un poquito más amplia de cómo son algunas cosas en la vida. Yo digo para no, que no piense el pastor tiene 950 años, no, no tengo 950, pero bueno, por ahí ando, 948. Pero digo, uno va aprendiendo cosas en el servicio a Dios. Yo me doy cuenta hoy con esto que se ha popularizado en las redes sociales, o las redes antisociales, como prefieras, que algunos temas despiertan mucha polémica. Hay dos cosas que vos no podés hablar en las redes sociales como pastor. El primero es iglesia. Todo lo que vos manifiestes sobre valorar iglesia, respeto, autoridad, olvídate, lo que viene luego te matan. Y hay un segundo tema que es sexualidad. No plantees el tema de la sexualidad porque te van a pasar un montón de cosas. Entonces, si evitas esos temas, vas a estar, bueno, hay otro tema que engendra mucha polémica también, que la gente no quiere que se exprese, es señalar que Cristo viene a buscar a su iglesia. Ese tema de la venida de Cristo, uf, terrible. La otra vez se me ocurrió poner un pensamiento a mí, me han dicho todo menos bonito, simplemente por decir que teníamos esperanza que Cristo venía, ¿no? Cosas así. Pero este tema que yo voy a tratar hoy tiene esa particularidad. Y a mí me llama mucho la atención, le comentaba a Silvina el sábado anterior, que es algo extraño que el tema de la sexualidad todavía nos haga sentir incómodo en estos días, porque vivimos una sociedad que parece estar absolutamente saturada de sexualidad y de sensualidad. Entonces suena como muy extraño. Y claro, cuando uno viene a una iglesia, no importa del corte que sea, la gente dice, yo sabía, ahí son unos puritanos, te enseñan a andar con una pollera larga, te enseñan que no tenés que tener novio, que no tenés que tener relaciones sexuales, que tenés que ser un bobo, un idiota, y vienen toda esa sarta de argumentaciones que la mayoría de la gente lo dice con el objetivo de herir, de ofender, ¿verdad? Porque como son confrontados por la palabra de Dios, el único argumento que tienen a flor de labio es de herir, es dañar, es maldecir, porque yo creo que el espíritu del hombre recibe el testimonio del Dios creador y te alerta de cosas que no están bien, aunque uno ridiculice lo que Dios dice. Entonces, es la manera, ¿no es cierto?, de zafar de la situación, trasladando responsabilidades al otro, diciendo, bueno, ese es un problema de los otros. Pero uno, después de tantos años de hablar con la gente, se da cuenta que el tema del ámbito de la sexualidad es tan importante en el ser humano cuando no hay una administración responsable de ese don tan precioso que Dios nos dio, porque en definitiva somos seres sexuados. Y usted me dice, pastor, hoy usted va a hablar de sexualidad, de sexo, me hubiera advertido por ahí, me iba a otra iglesia. No, no, no será puntualmente ese el tema, pero déjenme plantear lo que quiero decir hoy. La moralidad sexual tiene que ver con el carácter. Dios quiere que toda persona disfrute de una vida sexual maravillosa con su cónyuge. De hecho, la Biblia reserva la expresión de la sexualidad en el ámbito del matrimonio. Yo sé que eso es complicado de decir hoy, pero yo estoy dando no lo que la gente dice, sino lo que Dios dice. Y Dios pide responsabilidad de dominar ese regalo que Dios nos ha entregado. Si usted me dice, pastor, entonces, ¿por qué no lo plantea en una reunión de matrimonio? ¿O por qué no le plantea a la gente más grande? Sí, sí, así ha sido. En realidad, mucho de este tema está planteado para un congreso de hombres que yo estuve hablando. Pero me di cuenta que era un error de mi parte, que llegábamos tarde, que había que hacerlo antes, que el evangelio tiene que ser medicina preventiva. Me di cuenta que estábamos fuera de tiempo. Entonces, por eso asumo el riesgo de tratar estos temas hoy. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Dios puede confiarnos lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, también dice que lo seremos en lo mucho. Es decir, San Lucas 16:10 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco también lo es en lo más, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Es decir, el que es fiel en lo poco será confiable para otorgarle otras cosas mayores. El que es infiel en lo muy poquito lo será cuando tenga otras oportunidades en la vida.
Y eso es una realidad. Es importante este tema que plantea Jesús porque yo he aprendido algo, muchachos y chicas, que si una persona es inmoral en el área de su sexualidad, también lo será en otras áreas de su vida. Yo quiero expresarte esto con toda claridad. Nuestra conducta sexual le importa mucho a Dios como creador, como padre. Y cuando uno ve el descontrol en la sociedad contemporánea, que hoy no hace falta establecer ningún tipo de relación con nadie, si te gusta alguien y hay algún tipo de vínculo, pues perfectamente dos personas pueden estar teniendo una relación sexual minutos u horas después de haberse conocido. Es más, se puede pagar para eso inclusive, puede terciar dinero para esas cosas. Hay gente que comercializa la sexualidad. Esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos hoy. Cuando nosotros tratamos con la juventud y vemos la carencia de padre, el daño que genera la falta de paternidad, el uso responsable de la sexualidad, cuando vemos jóvenes que llegan al mundo y que han tenido que desarrollarse en la vida con tantas carencias, que han tenido que ver con que un hombre y una mujer lo engendraron biológicamente algún día, pero nunca tuvieron en cuenta las consecuencias de la expresión sana de la sexualidad. Cuando uno ve las enfermedades venéreas, cuando ve el daño emocional, que eso no se puede cuantificar a veces, que generan los abortos, los daños emocionales que generan los abortos son fatales, a menos que Dios no los sane, dañan a la persona por el resto de su vida, y eso te lo puedo decir como pastor después de dialogar con tanta gente. Hay un Dios que es restaurador, que es sanador, pero solo Dios puede sanar lo que nadie sana. Cuando uno se vincula en ese mundo, te das cuenta la desorientación que hay hoy, cómo la gente ha perdido, producto de no tener estima, ha perdido su dignidad en la vida. Y es importante que seamos hallados fieles en esta área de nuestra vida. Y acá el tema del carácter es fundamental, porque si el carácter funciona, el resto de nuestra vida funciona, la casa va a funcionar. Porque esto es lo que quiero plantearles también, muchachos. Nunca, mírenme por favor, nunca podremos ser solo, lo voy a plantear así, solo entre comillas, nunca podremos ser solos sexualmente inmorales, porque la inmoralidad sexual abre las puertas a una multitud de otros pecados. En otras palabras, para tapar el pecado, no será, para, cuando uno tiene un pecado de carácter moral, te va a ser necesario ser mentiroso, engañar a otros, porque tenés que esconder el pecado. Es más, algunos llegan a decir que la inmoralidad sexual no tiene impacto en la capacidad de liderar. Fuertísimo. Como que hacen una división entre carácter y el don que la persona desarrolla. Yo un día tuve que hablar con una persona que estaba en una situación moral oscura, no le entendíamos qué es lo que le estaba pasando, y él se manifestaba como un cristiano y que tenía relevancia, y nosotros estábamos considerándolo para invitarlo. Pero como había una cuestión que no estaba claro en su vida, después del diálogo con él no nos quedó ninguna duda al respecto, porque cuando le expresamos nuestra preocupación por lo que él estaba viviendo, yo pensaba que tal vez era una circunstancia, bueno, no sé, lo que él estaba viviendo, él respondió lo siguiente. Ahora, digo, yo los escucho, él me dijo con mucha atención lo que usted plantea, pastor, pero ¿en qué tendría que ver eso con mi participación con ustedes? Porque esto es de mi vida privada. Fuerte eso. La gente generalmente cree de esa manera, lo que del ámbito privado no afecta a otras cosas, pero esto refleja que nuestra nación necesita avivamiento, necesita arrepentimiento en todos los ámbitos de la sociedad. Y lo bueno es que Dios es redentor y que si nos arrepentimos, Él puede restaurarnos, que Dios nos perdonará y que el Señor nos restaurará. Hay una historia muy conocida en la Biblia, muy trillada, digamos, por lo hablada, pero yo quiero rescatarla nuevamente. En el libro de Génesis, capítulo 39, verso 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal pecando contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, es decir, lo tomó, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Es la historia de José, que un día entre tantos avatares, que José terminó siendo primer ministro de Egipto, y un hombre de una relevancia extraordinaria, pero en el proceso de llegar a su cargo de tanta jerarquía, le pasaron muchas cosas, enfrentó envidia, contiendas, pleitos, pero no, también tuvo que pasar esta prueba de pureza y de su sexualidad, porque él era un hombre con un llamado de Dios, un propósito de Dios, llega a trabajar a la casa de un señor llamado Potifar, y la señora de Potifar, llamada Potifara, no se llama Potifara, no tiene mejor ocurrencia que poner los ojos en el muchacho que ha venido a trabajar en la casa. José tenía amplia confianza de su patrón, de su jefe, de su empleador, y él le dijo, mira, usa todo lo que hay en casa, la heladera, te presto el auto, lo único que puedo usar es mi esposa. Y entonces cuando la señora tiene la extraordinaria ocurrencia de tener una relación con José, el hombre dice literalmente que corrió, se fue, huyó. Esto despertaría la burla de muchos, decir, este relato es ridículo en este tiempo, pero la Biblia dice que él corrió. Y Dios nos recomienda a seguir el ejemplo de José. Huyan de la inmoralidad sexual, dice la Biblia. Corintios dice, huid de la fornicación. El significado literal de huir es salir corriendo. De hecho, Pablo le escribe al joven Timoteo, al que quiere ser obrero en las cosas de Dios, y le dice, quiero que huya de las pasiones juveniles, o que huyas. No, ni siquiera la enfrentes, que huyas. Huí, ya le clavé, huí. Huye de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo no sé, muchachos, si ustedes tienen a mano ahí 2 Timoteo, yo se lo dejé después a Ezequiel, no sé si estarás ahí, Ezequiel, perdón, pero Pablo le escribe a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue las cosas buenas, lo que te edifica. Te perdiste, amigo. Ahí estamos, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de que limpio corazón invocan al Señor. Eran los consejos que Pablo le escribía al joven Timoteo, ¿no? Entonces Dios dice que debemos alejarnos de la inmoralidad, Él dice que huyamos de ella. Y es exactamente lo que José hizo, aunque por esa razón tuvo que dejar su ropa en manos de la esposa de Potifar para poder huir. Fue una locura. Imagínate el cuadro, el momento. Y luego José llama a la inmoralidad, le dijo gran maldad y pecar contra Dios. Cuando la señora le expresa la propuesta, le dice, señora, mire, usted no lo tome a mal, mi problema no es con usted, es decir, yo no considero que usted sea una mujer fea, no se sienta menoscabada, no es por ahí, el problema lo tengo yo con mi destino. Le voy a explicar, señora, yo tengo un llamado en mi vida, tengo un proyecto, si yo cometo esta relación sexual con usted a espalda de su esposo, en realidad el momento puede llegar a ser placentero, no lo sé, eso sería discutible, pero el que se va a dañar soy yo, porque yo tengo un destino y eso va en contra del proyecto que Dios tiene en mi vida. Yo estoy entendiendo que si yo hago esta actitud tengo hoy, voy a pecar contra su esposo, que me confió la casa, todavía se resuenan esas palabras en el universo, contra su esposo que me confió la casa, y segundo, voy a hacer este gran mal contra Dios. Él tenía una clara conciencia de la decisión que estaba tomando. Entonces José huyó de la tentación porque él comprendía algo que nuestra sociedad parece haber olvidado. La inmoralidad sexual es mala, es pecaminosa, y José sabía que si obraba mal, no sería solamente contra su amo, como dije recién, sino un mal contra Dios, y que eso dañaría su relación con el Señor. Así que José corrió. A muchos de nosotros nos gusta pensar que podemos disciplinarnos a nosotros mismos, que podemos caminar la vida con Dios, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración. Está muy bien eso, pero muchos de nosotros no podemos ni siquiera dominar apetitos físicos de una forma que honre a Dios. Y esta es una de las primeras áreas en la que tenemos que aprender a disciplinar a nosotros mismos. Porque si no podemos controlar nuestro cuerpo, ¿cómo podríamos ser fieles a Dios en otra área de nuestra vida? El apóstol Pablo lo comprendía muy bien en 1 Corintios 9, 27, dice, al contrario, yo castigo mi cuerpo, lo dice
para pintar un cuadro y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Pablo dice, yo fui un heraldo para todos, yo fui un predicador, un maestro. Entonces todos los días cuido mi vida. No vaya a ser que habiendo yo sido el maestro de todo, yo después quede descalificado. En otras palabras dice, yo tengo que cuidar mi integridad, tengo que cuidar mi santidad, tengo que cuidar mi pureza, tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. Habiendo yo sido un día, qué triste es cuando gente que un día tuvo una posición de autoridad, merecían el respeto y después caen en una falta de carácter moral y pierden la credibilidad. Eso es lo que Pablo dice, yo tengo que cuidarme todos los días, aunque ya tengo experiencia, aunque soy un hombre mayor, pero no debo yo bajar la guardia porque eso acecha mi vida también. Era absolutamente honesto Pablo, no quiero, habiendo sido yo heraldo para otros, predicador, maestro, perder lo que Dios me ha dado. Porque muchachos y chicas, el camino de la obediencia es siempre el camino de la promoción a Dios o de la promoción de Dios. La obediencia te abre el cielo y con ello te abre el favor de Dios. Quiero que levantes tu mano conmigo, que lo reciba. Mire, voy a serte honesto, yo he perdido en el auditorio de que empecé a predicar, no menos de 30 personas se levantaron cuando planteé el tema que iba a predicar. En este auditorio de esta noche, tremendo, ¿no? Ahora quedaron los, a no ser si alguno se estará por ahí todavía, pero fue notable, como 15 de la tribuna y unos 14, 15 de aquí abajo, porque yo sé que hay gente que no, hay ámbito de la vida que dice, no, métase conmigo en cualquier cosa, pero no me toque ciertas cosas, pero yo tengo que ser honesto, porque vamos a proclamar imparables ahora en el Congreso. Y yo podría predicarte muchas cosas, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, te va a dar un matrimonio, te va a ayudar, lo creo. Vas a ser prosperado, van a la vida. Pero si vos no caminás obediencia a Dios, nada de eso va a ocurrir. Es un insulto a tu inteligencia, es faltarte el respeto si yo no te enseño el consejo de Dios. Ahora no voy a hacer un plomazo, ya vas a ver, préstame, confía en mí solo unos minutos, por favor, más. La obediencia te abre el cielo y con ello el favor de Dios, quiero que lo recibas. No pierdas tiempo orando por cosas que no van a ocurrir si tú no aprendes a ejercer obediencia a Dios, porque lo que te abre el cielo es la obediencia. Tú puedes anhelar cosas, ser un ministro de alabanza exitoso y que está tan en auge la música. Tú puedes ser un músico excelente, puedes anhelar un ministerio en la iglesia como un pastor o un líder reconocido. Puedes tener, querer tener ámbito en muchos ámbitos. No tengas miedo a la palabra reconocido, no estoy diciendo de orgullo, sino de relevancia, a eso me refiero. Pero si tú no cuidas esas cosas en tu vida, los cielos se van a cerrar para ti. Hay gente que está postergada en el reino de Dios y le echan la culpa al pastor, al hermano, al amigo, a la familia. Y en realidad, el que no le dio oportunidad ha sido Dios porque ha visto su desobediencia en el corazón. La obediencia te abre el cielo y con ello el favor de Dios. Mira, y voy a enseñarte algo, algo práctico. La impureza comienza en el ojo y no en el corazón. Voy una vez más, la impureza comienza en el ojo y no en el corazón. Génesis 39:7 de la historia que vimos recién, perdón las personas nuevas, no lo he reiterado mucho porque ya nosotros lo conocemos, pero creo que voy a ser claro en el mensaje. La esposa de Potifar, la señora Potifara, dice que miró a José con deseo. Puso que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y esto viene a romper algunos mitos también, porque a veces hay un segmento del ser femenino que cree que esta cuestión de la tentación y de mirar el ojo es patrimonio de los hombres solamente. La mujer claramente dice la Biblia que no solamente que notó que José estaba allí, lo cual no había problema, notó que era un hombre lindo, por usar una, no sé qué otra expresión usar, lo cual no hay problema, usted puede evaluar, decir qué elegante esa persona, qué bien, hasta ahí estaría un límite, pero no solamente ella notó que estaba allí, sino que comenzó a verlo, y ahí ya cruzó una línea. Era cuestión de tiempo que mirando, que esa mirada se convirtiera en anhelo o se convirtiera en lujuria. El pecado de adulterio de David, ahora voy a hablar de un hombre, comenzó cuando él andaba en el techo de la casa, en la terraza, mientras lo estaban peleando en la guerra, él como se consideraba que un hombre ya de años, de experiencia, dijo, no, que peleen los otros, yo ya estoy grande, ya peleé mis batallas. Eso es terrible cuando uno se acostumbra y se duerme en las glorias pasadas. Yo le digo siempre a nuestros pastores, a nuestra gente que pueda afectar, renueva tu compromiso con Dios, nunca pierdas el fervor de lo que hiciste, porque eso es peligroso. David, imagínate David, lo había matado a Goliat, el hombre que tenía una trayectoria. ¿Quién no quería ser amigo de David? Todo el mundo quería tener el WhatsApp de David.
y hablar y estar con él y sacarse fotos y lo seguía en Twitter cuando David subía la foto con el, con la cabeza de Goliat y todo, la popularidad a full de David. El problema es que se puso grande, pero no grande de edad, porque eso es inevitable en la vida. Me refiero, te voy a decir algo. Tu trayectoria en Dios, muchacho, no es inmunidad para que te ataque la incredulidad un día. No te inmuniza. Tú puedes tener los años que quieras tener, pero siempre la presión por hacerte perder el propósito de Dios estará vigente todos los días. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, el pecado de adulterio de David, que adultera con esta mujer, no conforme con eso, lo manda a matar al esposo, porque la señora queda un desastre general, y a partir de ahí David se metió en un lío. Todo comenzó porque está caminando en el techo, miró a Betsabé que se está bañando, en el, también la otra bañándose en el patio de la casa, o sea, digamos que... Y el David, en vez de mirar para otro lado, porque él podía haber decidido mirar a otro lado, David pudo haberse dado vuelta, haber mirado a otro lado, él pudo haber regresado adentro, de última clamar al Señor por ayuda. Señor, que termine de bañarse la vecina. Sin embargo, en lugar de eso, continuó mirando a Betsabé. Y luego, inevitablemente, lo que siguió fue la lujuria que fue provocada. Mirá la situación de José. Si usted lo piensa, ¿se da cuenta, José? A ver, miremoslo así. Él tuvo muchas oportunidades para mirar, si lo hubiera querido. El hombre, el hombre de la casa, era de profesión militar. Y entonces estaría ahí en el campo de batalla, cuidando los quehaceres del pueblo, no menor, de hecho, un capitán del ejército en Egipto, de entidad, quiero decir. Y el hombre cuidaba la casa. Podría haber tenido, él conocía los movimientos internos de la casa, sabía cuándo mirar, sabría. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Y si no, entienda, por favor, dígame. José era administrador de la casa, tenía dominio sobre todo. Todo lo que había él sabía. Él hubiera sido, no era difícil para José mirar cuando la ocasión se presentó. Pero si José hubiera estado mirando, José le hubiera dado una oportunidad para que la lujuria invada su corazón. Y estoy persuadido que él probablemente hubiera caído en pecado cuando el día que le llegó la tentación. Pero él pudo resistir y huir porque en su corazón no había lujuria. Y voy a entrar a un tema que tiene que ver con la realidad de hoy, con el hoy, con nuestro presente. La razón por la que José no cayó cuando llegó la tentación fue porque no había lujuria en su corazón. La lujuria no estaba en su corazón porque José no le había permitido que entrara por sus ojos. Entonces el lema de nuestra vida debe ser no mirar. Por favor, no mirar debería convertirse en ese lema de todos los días. No mire pornografía, no mire sitios inapropiados en internet, no mire películas que tengan escena sexualmente explícita, no mire programas de televisión que son seductores, que a lo mejor no tienen sexo explícito, pero son seductores. Hombre, si usted ve a una mujer que no está vestida de manera apropiada, el primer pensamiento que debe venir a su mente tiene que ser no mirar. Porque si mira, la lujuria es el siguiente paso. Y después de la lujuria está la inmoralidad. Cuando éramos jóvenes y nos enseñaban estos temas, nos decían, la primer mirada no cuenta, es la segunda la que cuenta. Y aún nos quedábamos mirando así mucho tiempo, los ojos teníamos ya entrenados para no, era no parpadear, porque si la segunda estaba mala, la primera mirada demoraba como una hora y media. Entonces eso es también relativo, porque está colgado de un ahí entre los pelos, más o menos se entiende, pero es relativo. La primera mirada no cuenta, 4 horas y media así. Pero por eso el paso siguiente de la lujuria es la inmoralidad. Y eso es algo sumamente práctico que podemos controlar. Por eso el Salmo 101 dice, en el verso 3, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Proverbios 27:20 dice, el sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Qué tremendo es. Escuche, el sepulcro y la muerte nunca se sacian, se sigue muriendo gente, pero los ojos del hombre jamás están satisfechos. Así que piénselo, voy a decir algo que doctrinalmente es complicado, no me diga amén, los que son así cristianos de mucho tiempo, piénselo un poquito, pero voy a decir algo, los ojos tienen su propia pasión.
o si prefiere, tiene pasión propia. Y esto describe, la Biblia lo describe en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, tremendo. Sí, los ojos tienen su propia pasión. Existe la pasión de los ojos, para ponerlo de otra manera, la pasión por mirar. Y ahí va mi tema, por favor, pastor, recién empiezo. No, tranquilo. Pero son tres cosas, las tres cosas que se perdieron. La primera, el tema es toda esta introducción para aquellos que creen, y el que no cree tanto, que le agradezco el respeto con que me escucha a pesar de que no cree, allá voy. La impureza sexual, el darle la espalda a Dios en lo que el Señor enseña en cuanto a sexualidad, afectará inevitablemente tu familia, quiero que lo sepas, y no puedas decir, a mí nadie me lo dijo. Samuel, 2 de Samuel capítulo 11, encontramos la ilustración de cómo David adulteró con Betsabé. Qué honesta que es la Biblia. La Biblia podría haber sacado todas esas cosas y decir, no, ¿qué voy a poner esto? Pero no, el Señor lo dejó escrito porque es un espejo, es un reflejo para donde se mire. Por eso es tan auténtica la Biblia. Cuenta las victorias, las virtudes de los hombres, cuenta de la fe, de sus logros, celebra y aplaude la Biblia la victoria de aquellos grandes hombres, pero también expone públicamente las miserias humanas para que veamos que eran gente limitada, que estaba bajo presión, y cómo unos supieron responder bien y otros supieron responder mal y ver las consecuencias. Por eso la Biblia es tan vigente hoy. Por eso la honestidad, dicen todo ese capítulo que no lo leeremos, pero los muchachos correctamente me han ilustrado allí, ahí muestra lo que David genera con su actitud adulterio, un desastre, porque se mata, hay que matarlo al esposo después, la señora queda embarazada, esta señora es Betsabé, pero el esposo de Betsabé era un gran amigo de David que estaba en el frente de batalla, no lo sabe, una historia, nace un hijo producto de eso, el hijo muere, una cosa, producto de eso su familia fue visitada por la sangre, empezaron a haber problemas terribles, lo que pasa hoy. No, pastor, no exagere, ¿qué? Los dramones que hay en las familias y en la gente y en los vecindarios por todas estas cosas. Luego, en el capítulo 13, inmediatamente viene el 12 y el 13, empezamos a ver que los hijos de David empezaron a cometer terribles inmoralidades. Por favor, léalo después en su casa, yo no puedo leer toda la Biblia. Y esto tiene que ver con Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, que yo quisiera que usted atrape en su corazón hoy. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Escuche esto, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos celebran que Dios es restaurador, perdonador? Pero mira, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. La Biblia nos enseña sobre el castigo al pecado y el traspaso de la iniquidad de los padres sobre los hijos. Usted me dice, pastor, a ver, enfoquémonos, viene anoche, ¿está seguro que está predicando? Dije que corría un riesgo, yo voy a terminar, creo que vamos a terminar bien, eso creo, si no ya sé por dónde salir. Pero hay que hablarlo hoy este tema, me urge hablarlo hoy porque mañana es tarde, ya lo vi. Estuve predicando en México, enseñando estas cosas a un auditorio superior, a un auditorio de 2.500 hombres, pero superior todos a 45 años, dije, llegué tarde. Estoy tarde, después he hablado con los hombres, llegué tarde, tendré que haber predicado esto hace 20 años atrás, 25 años atrás. Hay que predicarlo antes, generacionalmente. Si no tratamos con la iniquidad, veremos repetirla en los hijos. La Biblia dice, no dice que los pecados de los padres son heredados por los hijos. Claro, a veces decimos eso para que se entienda. Pero lo que la Biblia dice que lo que se hereda es la iniquidad. La lujuria es una iniquidad que está en el corazón. Voy a tratar de plantearte la diferencia entre pecado e iniquidad. El pecado es el movimiento externo, la iniquidad es la motivación interna. El pecado es la acción, la iniquidad es tu actitud. El pecado está en la mano, la iniquidad está en el corazón. ¿Se entiende la diferencia? La iniquidad está en el corazón. Si está en el corazón, tarde o temprano, la mano hará lo que hay en el corazón. Si queremos vencer en nuestra lucha por la pureza sexual, tenemos que tratar con la motivación interna. Lo que la gente necesita entender, que no son los pecados los que heredan los hijos, sino las iniquidades.
Por eso, bíblicamente, Isaías, cuando habla de Jesús proféticamente, dice, Isaías 53:5, dice la Biblia, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados, hablando del sacrificio de Cristo y de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde, las transgresiones son externas, se refiere a nuestros pecados, las iniquidades son internas, tienen que ver con el corazón. Por eso voy a hacerte una denuncia, mira. De esto lo trato yo como pastor cuando hablo con la gente. Mírame, por favor. La impureza siempre es lujuria, nunca es amor. Porque si alguien está en adulterio, eso no es amor, es lujuria. La esposa de Potifar no amaba a José, solo lo deseaba sexualmente. Si lo hubiera amado, nunca habría mentido sobre él, ni tampoco hubiera permitido que estuviera 10 años en prisión. ¿Sabes lo que dijo la señora? Me quiso abusar. Y cuando el otro lo ven ahí, claro, desnudo, imagínate, ¿quién le va a creer a José que no? Y la honorable señora era la que lo decía. ¿Quién va a dudar de la honorable señora de don Potifar? Nadie. Si tiene un prestigio, va a todas las fiestas sociales, usa una ropa costosísima, perfume muy caro y salen las fotos del jet set. ¿Quién va a dudar de la honorabilidad de la gran señora? Nadie. Y del pobre muchacho esclavo, todos vamos a dudar. Y lógicamente lo metieron preso 10 años en la prisión más mugrosa. ¿Quién le va a creer? Si no había video para filmar, ni teléfono, ¿qué va a decir? Yo no fui. La señora te dice, si vos fuiste, mira, ahí estás desnudo. Pero la señora mintió y luego inclusive permitió que tuviera 10 años en prisión. Si lo hubiera amado, no hubiera permitido eso. Porque siempre, entiéndalo por favor, es lujuria, nunca es amor la impureza. ¿Cuántas veces la historia se repite? Yo no quiero ser demasiado gráfico en esto, pero se repite, yo lo veo en el trato con la gente. Cuando hay gente que se ha vinculado inmoralmente, luego lo que intentan cada uno es salvar su prestigio, el otro que lo reviente, el que sea. Son muy pocos los cuando hay verderán que decir, no, mire, yo, pero el rey fue el culpable, fui yo. No, que él, que la otra, que me engañó. Y voy a decirte algo. La impureza afectará, dije que afectará a tu familia. Levánteme su mano al cielo, míreme, por favor. Hoy un muchacho de la iglesia me llama, me cuenta una situación, manténgame su mano levantada 20 segundos, me llama y me cuenta una situación cortita, y le digo, decime una razón por la cual, porque me está pidiendo una autorización, está vinculado aquí en el servicio, y yo ya tuve con él algunas posibilidades, y me parece que está cruzando una pauta. Entonces, él le digo, decime una razón por la cual yo debiera acceder a tu petición. Y él me dice, hay una razón, pastor, yo tengo que quebrar una historia de ignorancia, de maldición en mi casa, yo necesito esa extensión de permiso de hora para terminar mi estudio, porque mi familia lleva un lastre, nadie nunca terminó nadie, y yo voy a hacer historia, yo voy a ser el primero, me convenció. Yo quiero que levante su mano conmigo al cielo, usted puede empezar a edificar hoy una familia exitosa. Por eso te predico hoy, lamento por los 29 que se me fueron, pero usted puede edificar una familia exitosa hoy, no mañana, no cuando yo me case, cuando vengan los nietos, no, hoy. Hoy usted puede gestar un destino de gloria. Dios tiene un destino de gloria para vos, puedes levantarte a disfrutar lo que vos nunca disfrutaste. Aquí hay jóvenes que vieron en su casa abusos, que han visto descontrol, que han visto divorcio, que han sido testigos privilegiados de lo que significa el pecado en una casa, han visto lo que significa deshonrarse el hombre a la mujer, la mujer al hombre, y han sido fruto de eso. Luego no has tenido paternidad, te entregaste a las manos del primero que apareció porque nunca tuviste quien te guiara, quien te aconsejara. Otros muchachos han andado comportándose porque de chico te dijeron, vos tenés que iniciarte rápido con una prostituta, hacete hombre, viejo, hacete hombre. Y toda esa estructura maldita que nos sembraron en la cabeza. Pregúntele a los varones que los iniciaron sexualmente con una prostituta a ver qué grato recuerdo tienen de su primera relación sexual. Bárbaros, salvajes, para que se haga hombre. Pregúntele si son honestos a ver qué piensan. Si usted puede edificar un destino de gloria, usted puede soñar en un mañana mejor. Vos podés disfrutar de tus hijos y cuando, si la vida te permite, tus nietos, y te vas a posicionar en un destino de gloria. Con usted podemos formar una Argentina diferente, una Argentina distinta. Podemos crear familias sanas que enaltezcan el destino de esta nación. Bendito sea Dios. Que puedan recuperar la credibilidad de sus seres queridos. Usted puede, pastor, si usted supiera en la que yo me metí,
ti en la vida. Yo vine a Cristo, pero yo vine hecho pedazo en la vida. Yo quiero decirte algo, tú vos podés levantarte, podés restaurar cosas, podés comenzar de nuevo. Hoy es la oportunidad de que te alinee. Por eso dije, la obediencia te promueve al cielo. ¿Viste cuando decís, pasó a cuarto grado, fue promovido a cuarto grado? Fue promovido a sexto año. Es decir, la obediencia te promueve, te levanta, Dios te posiciona a nuevo tiempo. Recíbalo en el nombre de Jesús. Usted, si cree que puede tener una familia digna, es correcto en el nombre de Jesús. La impureza afecta no solamente nuestra futura familia, sino nuestra relación con Dios. Porque míreme, por favor, la inmoralidad lleva consigo engaño y Dios es un Dios de verdad. No hay falsedad en Dios. La gente, míreme, la gente inmoral miente, esconde y llega a ser engañador en cada área de su vida. Y te voy a decir algo, por favor no me juzgue, escúchame por favor. Te voy a decir que con el tiempo uno aprende a cómo engañar a Dios. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Si nadie lo engaña, entiéndeme por favor. Vos sabés que nadie engaña a Dios, yo lo entiendo. Pero la inmoralidad le abre la puerta a los espíritus demoníacos y esos espíritus le dirán que nadie ve lo que usted hace, ni siquiera Dios. Y hay gente que cree que puede engañar a Dios. Creyentes a veces, ¿eh? Es posible que vayan a la iglesia, levanten las manos, pero esconden su corazón. Gente que aprende a orar sin tratar con el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 66, verso 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Proverbios 28, 9. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Míreme, no se engañe. Si usted está involucrado en una relación inmoral, será tropiezo siempre en su compañerismo con Dios. Cuando el engaño toma control de una persona, puede llegar a convencerse a sí misma que el pecado no importa y que aún Dios lo puede escuchar y que Dios lo ama y todas esas cosas. Y entonces mezclan el concepto del amor de Dios y manipulan con ese concepto. Pero lo que escuchan no es el Espíritu Santo. Escuchan otro espíritu, no al Espíritu Santo. Y aquellos que están involucrados en la inmoralidad, yo lo he comprobado como pastor, se vuelven ciegos al punto que ni siquiera pueden ver el pecado y llegan a creer que Dios tampoco lo ve. Por eso viene a la reunión elegantemente, cantan la canción y voy a decir, este tipo no tiene cara. Es más, te voy a ir un pasito más allá arriba. Gente que pide oración por relaciones inmorales. Es el colmo del engaño. Yo he estado presente. Él en la adulterio, venimos que ore por nuestra relación. Sí, pero se cree que soy pavo yo, que soy. ¿Cómo voy a bendecir lo que Dios maldice? Y están en una situación de adulterio y fórmame, y no, y piden que te bendiga Dios. Y hasta encuentran un pastor que los casa. Y perdóneme, pero yo tengo que decir estas cosas. Gente que pide oración por relaciones inmorales. Señor, voy a salir a robar, ayúdame que nadie me vea. Te pido tu bendición por el robo de esta noche. Que con un tiro alcance. Eso sí, de lo que robo traigo el diezmo, ¿eh? Oiga, aquí fue muy conocido la historia. El señor policía de profesión, 5 hijos, chiquillos todos, yo era mucho más joven, más novato en algunas cosas, empezó a surgir con mucha popularidad la internet en aquellos primeros años, y este señor con el Messenger y todas esas cosas, que la gente interactuaba tanto, y demás, conoce una señora en Venezuela. Y me vine a plantear que yo ore por su viaje, porque tiene que irse por amor. Y le digo, los 5 hijos que están en su casa, yo tengo que hacer mi vida, también tengo vida. Tengo vida propia. ¿Tienes 5 hijos, papi? ¿Y lo que le digo a los chicos que quedan acá? Óreme, que el viaje salga bien. Señor, que se le caiga la... No. ¿Qué le digo a las criaturas yo? ¿Dónde la conociste? En un ciber. ¿Cuántos años tenés? 45. Madre mía. Está grande ya.
La impureza afectará tu futuro. Dije, ¿me ayuda? Familia, relación con Dios. Y fue por eso que las tres cosas que perdieron afectará tu futuro. Satanás intentará convencerte que el pecado no impactará en tu vida, en tu familia, en tu futuro. Y siempre te presenta argumentos convincentes. Mira. Pensemos en José. Vení, Dani, por favor, que recién te corrí. Mira, por malo ahora te necesito nuevamente. Vení, ayúdame con el piano. José, mira, él no tenía derecho porque era esclavo. ¿Me ayudás en el razonamiento? ¿Venís conmigo o no? Dale, vení, gratis el viaje. Vamos. Vamos con José, entremos a la casa. José, era esclavo. No tenía futuro. Ese no podía casarse, ¿sabes lo que es un esclavo, verdad? Que sos propiedad de otro ser humano. Una institución abolida en la antigüedad, pero que hoy sigue existiendo. De otra manera, pero sigue existiendo. No, era esclavo, no tenía futuro. Él no podría casarse, no tendría familia propia, no se le permitía. Y si se le permitía casarse, su esposa sería esclava, por lo tanto, era propiedad de otro hombre. Cualquier día podía ser el hombre, me llevo a tu esposa y se terminó. Listo. Entonces imagínate un muchacho esclavo, ¿qué tenía para perder? Nada. Nada, voy a decir, pero ¿por qué no agarró viaje entonces, pastor, con la Potifara? Le erró mal, José. Pero él sabía que si sucumbía ante esa presión sexual, ¿qué perdería? En realidad perdiera todo, porque, claro, yo conozco el final de la historia, porque leí la Biblia, yo sé dónde llegó José. Pero José le hubiera costado la comunión con Dios, perder su destino. Claro, digo, insisto, porque conozco el final de la historia. Él hubiera perdido su futuro. Mírame, por favor, levanta su mano. Decí conmigo futuro. Mírame. Viste, hoy no recibí ni un aplauso y los amenes contados con la mano y se me fueron 29. Tengo que repuntar el sábado que viene. El sábado que viene vamos a hablar de prosperidad económica, que Dios le va a plata a todo el mundo y va a venir gente. Que va a terminar la carrera en 2 meses, la carrera se llama en 2 meses. Se va a llenar la iglesia. Vamos a invitar a una profeta que te diga todo lo bien que te va a pasar en los próximos meses. A la gente le encanta eso. Pero yo estoy edificando un carácter, una generación. Claro que el sábado que viene vamos a gritar un poco, vamos a poner onda, porque hoy el pastor tuvo fatal el mensaje. Vamos a poner un poco de onda. Bueno, me voy a vestir de piñón fijo, vamos a cantar acá. Pero hoy ya que ya la arruinamos, arruinemos la bien arruinada. Él hubiera perdido su futuro si cedía en la prueba del presente. Levánteme su mano. Grite conmigo futuro. Defíname futuro. Arriesgue una palabra, diga algo. Por venir, mañana, lo que viene, lo que pasará. No, ¿qué quiere decir? Futuro no quiere decir bienestar, pero sí entiendo que. ¿Pero futuro qué es? Claro, es lo que vendrá. Che, tiene menos onda usted que. Lo que vendrá, lo que va a pasar. Futuro. Levánteme su mano al cielo. ¡Levánteme la mano, caramba! Se asustó uno ahí. Bien hecho por dormirse la reunión. No, si se va a dormir, póngase de pie. Póngase de pie. La culpa es tuya, Dani, que está tocando feo. Toca bien para que la gente más. Levánteme su mano. Mire, Pablo, pero tenme paciencia, Pablo, que ahora se va a soltar todo esto. Mírame, para soltar lo que voy a decirte ahora. Te va a volar la cabeza, mira, te va a levantar. Pensar que yo venía a la iglesia por una palabra de paz y me dicen que me va a volar la cabeza. Levanta tu mano al cielo. Mira, diga conmigo futuro. Mírame. Hay un futuro de gloria para tu vida. ¿A cómo lo sabe? ¿Que usted que sabe? ¿Que lee el horóscopo? Esperanza hay para tu porvenir, dice la Biblia. Yo te garantizo. Dígame algo, entusiasme, te garantizo por el valor de la palabra que vos no tenés otro destino que no sea ganar en la vida. Comportate como un hijo del Padre. No permitas que este sistema maldito te menoscabe tus convicciones cristianas, que esos predicadores de la basura y de la mugre que cada vez tienen más espacio en la televisión, que hablan de la frustración que viven, porque quisiera ver yo sus vidas personales, a ver, porque en algunos casos hemos tenido oportunidad de conocerles. Y las miserias, y ellos son los maestros de la vida que te dicen a vos lo que tenés que ponerte, cómo actuar, con quién vivir, con quién salir, qué haces. Pero diga, a mí me espera un futuro de gloria.
Él hubiera perdido su futuro si en el presente cedía a esa prueba. José podía perderlo todo, y cada uno de nosotros también hoy. Satanás lo que te dice es: no hay consecuencia, pará, nunca nadie lo sabrá. El sábado pasado dije a alguien: nunca nadie lo sabrá. Hay dos personas que lo saben. Menos mal que se acordó. Dios y usted. Suficiente. La pregunta, pastor, y deme una respuesta, dígame algo, por favor. La Biblia dice que la esposa de Potifar le hablaba día tras día. El verso 10 es Ezequiel, día tras día, diga conmigo, día tras día. Dígame, por favor, si es honesto conmigo, por favor. ¿Cuántos han sentido esa presión día tras día? Los que no levantan la mano no tienen esa presión, pero tienen otro problema con la mentira. Día tras día a veces hay presión. Sí, pero loco, pará. Aflojemos un poco. ¿Sabe cuál fue el secreto? El secreto de José fue andar con Dios cada día. Día a día tener que orar, día a día llenar la mente de la palabra de Dios, día a día decidir no mirar, día a día confiar en la ayuda de Dios, día, diga conmigo, día a día. ¿Y con cuánta frecuencia las personas que han caído, que andan con una doble vida, hacen su mejor esfuerzo, un talento descomunal para tapar sus vergüenzas y sus pecados, y no quieren confesarlo ante Dios? Pero te tengo una noticia: Dios ya lo sabe. Y mucho antes de nuestras miserias, nuestros pecados, Jesús ya había pagado el precio por nuestros pecados y por hacernos libres. Por favor, no viva por debajo de sus posibilidades. Cristo pagó el precio para que usted viva en libertad. Y quiero decirle algo: si usted llega al matrimonio habiendo tenido relaciones sexuales prematrimoniales y usted no arregla eso con Dios, escuche lo que le dice este hombre: tu matrimonio vivirá en riesgo todos los días de tu vida. Y es probable que lo veas caer. Es duro, pastor, es duro. Arréglelo con Dios. Deben pedirse perdón mutuamente. Sobre todo, si lo hicieron en un marco de extrema hipocresía, con el glamour de la iglesia, con el glamour de las luces. Pero Dios ya lo sabe. Si usted se atreve, puede edificar un destino glorioso creyendo a Dios y su palabra. Hable con Dios, arregle su vida. Si este servidor le puede dar una mano en algún aspecto, limitada por cierto, estaríamos para servirle, pero le sugiero que su fuente de ayuda proviene del cielo, ese es Dios. Después hay gente buena que puede ayudarte, guiarte en algunas cosas de la vida, pero le recomiendo a Dios como sanador y restaurador. En el nombre de Jesús. Señores, si de verdad vamos a pastorear una juventud libre, tenemos que cada tanto predicar estos temas. Aunque 29 se nos fueron, aunque no hubo mucho aplauso, y aunque algunos se durmieron, pero se despertaron por mi grito. Pero vamos a recuperar lo que hemos perdido. Oiga, bueno, si va a aplaudir, aplauda con ganas, con fuerza. Levante su mano antes de ir a la casa. Que Dios te bendiga, te prospere, que se te abran puertas de bendición. Que todo lo que te manipula en la intimidad se quiebra en el nombre de Jesucristo. Y porque yo hoy hemos desnudado cosas y hemos establecido el consejo de la palabra de Dios, yo declaro que Dios te hará imparable, serás vencedor. No hay diablo que te pueda detener, no hay demonio que te pueda detener. Es palabra de Dios para ti, quiero que lo atesores, lo guarden. El pastor, yo vengo a una lucha, de una presión intensa, por amor de Dios, manténgase en el Señor, aprenda. A veces esa lucha que usted está metido tiene que ver con que abrimos ciertas puertas, pero que usted aprendió hoy, diga conmigo, día a día, a honrarlo al Señor. Yo te bendigo, pastor, usted me juzga, no, hijo, no, yo no vengo a eso, no tengo tiempo aparte para esas cosas.
venía a pelearme con vos, con todo lo que tengo que hacer. Vengo a bendecirte, levantarte tu mano, a decirte que Dios te bendiga mucho, que te vaya bien en la vida. Te queremos ver felices, que algún día, si Dios nos presta la vida, nos cruzamos en Colón y General Paz, nos damos un beso, un abrazo y me decís: pastor, estoy bendecido hasta las medias, contento, próspero. Los 14 niños que vienen atrás son mis hijos, los 28 nietos que están atrás, esos son los míos. Acá estoy bendecido, prosperado, con trabajo, con salud, soy un predicador de la palabra, mis hijos están benditos, ministran al Señor, son obreros en el reino de Dios. Quiere decir que era posible, que era posible, que era posible, que era posible. Yo estoy esperando escuchar esos testimonios en los próximos 10 años. Usted con Dios es imparable, a usted no lo detiene nadie. No le haga caso a la basura de este mundo. Hágale caso a lo que Dios dice de usted. Sea parte de una contracultura. Pelee la buena batalla de la fe. Esa es la buena batalla. Córdoba, allá vamos. Cristo nos necesita, nuestra ciudad nos necesita una juventud imparable en el nombre del Señor. No se vaya por esa puerta hoy, no se vaya cargado de culpa, amigo. Váyase libre porque usted arregló cosas con Dios esta noche. Una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es parecerse. Arrepentimiento es, hay una palabra que quiero usar y no me sale, el remordimiento. Ambos te llevan a compungirte un poco, lágrima más, lágrima menos, pero el arrepentimiento, tú cambias de actitud. El remordimiento, mañana estás haciendo lo mismo con una sensación de culpa absurda cuando Dios ya te perdonó, si es que vives una vida en la palabra de Dios. ¿Viste la película Jesús? Esas cosas, los católicos que usan mucho la cruz con el Cristo, esa imagen, bueno, esa sangre que fue vertida en la cruz todavía tiene vigencia, todavía sigue perdonando pecados. Sí, Señor. Para la salvación, pastor. Sí, pero también para que encuentres un propósito en la vida. Hey, ¿por qué te escondes? Adán, ¿qué andas haciendo ahí? No, porque te queda mal jugar a la escondida, dijo. Mire, yo he visto algo. ¿Sabe qué hace el pecado con la gente? La lleva a esconderse. Hay gente que me retira el saludo, que no me ve, no me habla. Y uno, y yo sé que en el ser interior me respetan, me aman, me quieren, pero como uno es la imagen así como el de Dios, porque se supone que si es pastor está más cerca de Dios, la gente dice eso. Ore usted que está más cerca de Dios, dice la gente. Primera de Nada, capítulo 8. Ore usted que está más cerca de Dios. Bueno, algunas chicas con las plataformas que usan sí están más cerca de Dios, porque tienen. Pero todos estamos ahí al mismo alcance. Estamos a una oración de Dios. Vamos a hacer así, corto. A una oración de distancia, ahí estamos de Dios. Yo el otro día escribía, puse: algunos creen que Dios, para muchos Dios está a miles de kilómetros, ¿sí o no? ¿Y qué hacen cuando buscan a Dios? ¿A dónde miran? Diosito mío. Para otros, Dios no está a miles de kilómetros, está al lado de uno. Hace años que descubrí eso, que Dios no está a miles de kilómetros. Las costumbres, los modismos religiosos, cuando decís, vamos a orar, y mira, pare. Pero también podrías mirar para el costado, para atrás tuyo, para adelante, porque Dios está. Dios está. Dios está. Dios está a tu lado, Dios está a tu lado, Dios está a tu lado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, hijo. Oiga, en Semana Santa tenemos que hacer historia. Vamos a levantar el nombre de Jesús, vamos a gozar, vamos a pasar lindo. Es con esa cara que tiene, ¿cómo va a pasar? Vamos a disfrutar unos días hermosos. Usted va a ir al Orfeo triste, depresivo, porque anda sin novia, pero cuando entre al Orfeo, va en el pasillo, pues dice: oh, llegó el amor de mi vida, estará ahí. Usted se va a sentar ahí y el predicador va a predicar una palabra y lo va a potenciar a un nivel mayor, ¿qué le parece? Y va a subir a cantar ahí a alguien y usted va a adorar. Vamos a vivir 4 días inolvidables y algo, y váyase peinadito, todo bien arregladito, porque nos van a transmitir en directo para todo el mundo. Canales, enlace, luz, canal luz, la radio. Váyase bien peinadito, así lindo como yo.
que algo bueno Dios va a hacer. Cuando dicen amén, salude la gloria los próximos días. Estoy poniéndole un poco de onda para quebrar todo el ambiente tenso que hay hoy acá. Algo bueno Dios va a hacer hoy. Incline su rostro un momento. Si usted se identificó con esta palabra, levánteme su mano. Te bendiga Dios, hijo. Te bendiga el Señor. Te bendiga Dios en el por mil. Yo declaro que este sábado comienza un nuevo tiempo en la historia de tu vida. Y vivirás, disfrutarás los beneficios de haber tomado una decisión correcta. Te bendigo en el nombre de Jesús.